a la cual nuestro secretario general únicamente nos convocó a los delegados del ayuntamiento, cuando por lo regular de forma acostumbrada nos tiene que convocar a todos los delegados. Los temas sindicales nos competen a todos, generalizados, como sindicato, no solamente a unos cuantos. Yo le cuestionaba el aspecto porque empezó a hablar y a despotricar en contra de la compañera. Les decía yo, igual, independientemente de cualquier cosa, aquí lo más necesario y lo más pertinente es una asamblea. ¿Por qué? Porque lo marca el estatuto, y disculpen que seamos tan repetitivos, pero no se puede de alguna manera desplazar, sustituir, destituir a una persona cuando él es la primera persona, que es nuestro líder y nuestro representante legal, que está de alguna manera violentando los estatutos. Los estatutos marcan que de forma informativa él nos debe de convocar a todo lo que es la membresía del sindicato de burócratas el primer jueves de cada mes. Hasta la fecha no lo ha hecho. Ayer, la verdad, no nos supo dar una respuesta concreta el señor, y la verdad sí me da pena, la verdad me da pena, porque pues los 70 y tantos años del sindicato que hemos luchado, de los líderes, de los cuatro jinetes y demás, sí hemos visto que se ha estado yendo a la borda. No se me hace justo, porque ellos de alguna manera nos catalogan de terroristas, de, pues yo me considero de alguna manera, no me considero terrorista, yo me considero una persona sindicalista. He sido delegada sindical alrededor, pues tengo 25 años de base, más de 6 veces he sido delegada sindical ahí en control urbano. Yo no soy sindicalista, yo creo que somos realistas, no somos paleros, somos gente que queremos y amamos a nuestro sindicato. Aquí lo más importante, el señor, yo no, creo que no tiene miedo, el señor tiene pavor. El día de ayer le comentaba yo que si era necesario, al querer tomar yo el uso de la voz, las mismas compañeras, más que compañeros del comité, porque casi no hubo delegados. Una, por el hecho de haber convocado únicamente a los del ayuntamiento. Otra, porque no convocaron a todos, nada menos a mí. No me hablaron por teléfono. Según ellos, supuestamente, me estuvieron localizando, cosa que jamás yo nunca recibí una llamada, incluso por vía Facebook, inbox. Se comunicaron conmigo, yo lo miré como a las 3 de la tarde. Otro delegado tuvo a bien de pasarme el dato. Me dijo, delegada, o si no te hablan, me acaban de hablar, va a haber una junta de delegados. Ah, ok, pues muchas gracias, ¿no? Me decía, pues vas a ir, pues claro, ¿no? Vamos a ir, ¿por qué? Porque incluso no solamente la junta, la asamblea que tanto hemos solicitado, juntas de delegados tampoco habíamos tenido, únicamente una, bueno, para él lo maneja como una asamblea, la marcha que se tuvo el día 5 de diciembre, que fue un día inhábil, que fue para manifestarnos en contra de lo que viene siendo la ley de Iztecal, que ahí pues el señor llegó a tomar acuerdos con los maestros, no terminó afuera de lo que fue centro de gobierno, él terminó afuera de la Secretaría de Educación Pública tomando acuerdos con los mismos maestros, donde ellos, yo quiero pensar que ni siquiera sabían a qué iban, la verdad, ellos pensaban posiblemente que iban a obtener el apoyo de parte de nuestro secretario general. Mucha membresía y algunos periodistas aquí presentes estuvieron ahí ese día. Algunos compañeros ni siquiera marchamos. ¿Por qué? Por la misma burla. Y no solamente un grupo. Y como dice bien aquí las compañeras, él ganó alrededor con 1.900 votos. Somos casi 8.000 con los mismos jubilados. No es posible ahorita que él diga que un grupúsculo el día de ayer nos manifestaban con un teléfono en mano, que supuestamente han estado recibiendo amenazas por parte de unas personas. No lo sé ni me consta. Yo he sido muy clara y muy enfática en ese aspecto. Yo creo que es justo y necesario que la compañera Berta aclare su situación, pero esto únicamente se va a llevar a cabo cuando haya una asamblea. El señor no nos da una respuesta concreta, que ahorita las condiciones no están dadas. Le digo, entonces nunca va a haber una asamblea. Pues es que para cabrón, para cabrona, así lo dijo, para cabrona, y tú lo sabes, Manuel, para cabrona, cabroncito y medio, dijiste. Y yo creo que no se vale, porque como les dije yo creo que nosotros la membresía merecemos respeto, a la cual yo le manifesté, y los delegados que estuvieron allí presentes, o me van a mentir o me van a desmentir, y saben perfectamente bien lo que dije el día de ayer, que todo esto empezó por un dichoso manifiesto en el mes de septiembre, si mal no recuerdo,
en donde a mí como delegada sindical me convocaron al salón burócratas, al salón de prensa y propaganda. Me convocó un compañero, Parra Ceniceros de la CES, por medio de la Secretaría de Organización, que ahí el secretario es Raúl Contreras Arias, en donde me manifestaban que fuera. Y yo como delegada sindical, yo estaba en mi casa de vacaciones. Inmediatamente pues dije, pues me voy a abocar al lugar. A las 3:30 de la tarde nos convocaron y empezaron a tomar el tema. El tema es este, aquí está. Aquí están las firmas de varios compañeros de ahí mismo, de lo que viene siendo el sindicato, convocatoria de ellos mismos, incluso aquí, por aquí viene el nombre, apenas se alcanza a ver, Contreras Arias, secretario de organización. Yo creo que es algo que no se vale, ¿no? Yo le manifestaba ayer a Manuel, con estas palabras y con el respeto que todos me merecen, porque así se lo dije, la verdad, este desmadre empezó aquella vez del dichoso manifiesto, cuando tu misma gente del mismo sindicato se manifestó en contra de la problemática que ahorita envuelve la situación de Parra Vázquez, que es de violación. Así se lo dije, y tú lo sabes, Parra, que lo dije. Manuel, acuérdate que aquella vez te lo dije delante de todos los compañeros, a nadie nos consta si sí o no, porque yo no estuve, nadie estuvo tampoco, pero sí que desde ese momento, días después, meses después, posteriores, cuando tú me abordaste una vez casualmente, te dije, ¿sabes qué? Esa situación se generó por esto. Aquí no se trata de colores. Yo la verdad en su momento apoyé a otra planilla, ellos pues llegaron a la secretaría, hay otros compañeros igual, pero al señor la verdad pretexto no le faltan. A mí la verdad no se me hace justo ni válido, porque ya se me hace una burla. Yo la verdad ahorro bastante bien, ahorraba, ¿no? Bastante bien en la Secretaría del Ahorro ya por años, una cantidad considerable, y lo saben. Pues como existió la desconfianza al salir la Secretaría del Ahorro, yo lo que tuve a bien, creo que tuve a bien, porque ahorita la gente no sabe si lo qué pasó, me hubieras dicho si lo hubiera retirado o no. No era una cuestión mía, porque es una cuestión personal, yo como de nada les digo. Tuve que retirarlo y tuve que dejar ahí alrededor de 9,000 pesos de puros intereses. Y yo creo que, y sí me molesta, que como esta situación no se ha arreglado porque no se ha convocado una asamblea, pues ahora sí que este año, cuando se inició el nuevo ciclo de ahorro de este año para el 2016, pues ya no pude ahorrar. Entonces, y sí se me hace injusto que mis compañeros representados me preguntan una y otra vez cuándo les van a entregar el ahorro. Ayer, la verdad, lo único que dijeron, que posiblemente entre el día 10 y el 15 se haga la entrega del ahorro, pero que si la señora Berta se presentaba el día de hoy a firmar, pues entonces posiblemente se iba a entregar antes. Pero no tienen nada concreto, no saben ni cuándo se va a entregar el ahorro, no saben cuándo se va a hacer la asamblea, no tienen una respuesta para la base. Únicamente que han sido amenazados, que la misma señora Berta, que se hizo algo así, no sé, ¿no? Que al mismo secretario de conflictos y al mismo secretario general lo había amenazado con palabras antisonantes, y la verdad, para mi gusto me dio risa, ¿no? Pero pues igual. Entre el 10 y el 15 de este mes, posiblemente, pero que si la secretaria del ahorro se presentaba antes, pues entregaba antes. María Cruz Casas Nuevas. Y específicamente entonces el día de ayer. Datos personales que se manejan únicos y exclusivamente dentro del sindicato. Sí, licenciado, es una, pero no sé si sea el licenciado. Bueno, el líder burócrata siempre se ha manejado con mentiras, argucias legales, falsificación de documentos. ¿Alguna acción legal contra esta persona? ¿Le creen que va a ser una asamblea? O sea, ¿qué sigue? La verdad no creemos que vaya a ser una asamblea del señor. Está muy temeroso de muchas cosas, y yo creo que a nosotros los burócratas lo que menos nos favorece ahorita, lo que mis representados dicen, que son alrededor de 52, hay un control urbano, dicen, a nosotros no nos interesa más de que nos entreguen el ahorro, ya no le creemos a él, pero necesitamos que se nos entregue el ahorro, porque nosotros ahorramos con un fin, de recibir el dinero y pues utilizarlo para algo. Y lo de la asamblea, pues ya lo de la asamblea dicen mis compañeros,
¿qué va a hacer para destituirlo? Y ellos están esperando y tienen plena fe en que venga la licenciada Victoria Bentley Duarte a presidir esa asamblea. En caso que no les entregue a la fecha esos días, ¿qué va a hacer la base? ¿Se va a manifestar? ¿Van a exigir? ¿Se van a presentar en el sindicato? ¿En el conocimiento? Pues la verdad esa respuesta no se la puedo dar. Pero las mismas compañeras, como mencionó nuevamente ayer del mismo comité, mencionaban que pues fueran por ella y que fueran por ella, a lo que otros delegados sindicales pues se quedaron únicamente callados, como diciendo pues como que no se vale, ¿no? Él habla siempre de la primero está tu familia, primero para todo, ¿no? Pero es falso. Se pone primero. Entonces con eso se demuestra que es totalmente falso. Porque si así fuera, pues la señora, la verdad, ahorita argumenta a Manuel Oseguera Villa que supuestamente te trae un carro del año. Yo la verdad no se lo he visto, ¿no? Y igual, la verdad nuestra solvencia económica es tan buena. ¿Qué nos da para eso? ¿Cómo no? Pero pues yo no le he visto ningún carro. No, no, la verdad, a la mujer. Pero las acciones que vaya a tomar la gente, no creo que vaya a ser en contra de Berta Ramírez. Yo creo que va a ser en contra del mismo Manuel Oseguera Villa, a excepción de su gente que es su seguidora, que creo yo que son parte del comité, y algunos otros tantos que ya no están tan convencidos con él, pero igual que le siguen la corriente, ¿no? Por alguna conveniencia que pudiera haber de alguna base, de algunos dineros, o de que están comisionados, sí, ¿por qué no decirlo en su casa? ¿Algún mensaje a los compañeros burócratas? Sí, más que nada los compañeros, pues que debemos de hacer conciencia. Yo creo que sí es considerar de antemano esta posibilidad de que se haga asamblea, y no solamente, sabemos que no la va a presidir ni la va a convocar el secretario general Manuel Oseguera Villa. La va a tener que convocar, yo creo, posiblemente Victoria Bentley Duarte. Se va a tener que ser firmada por ella, solicitada por los 5 secretarios como lo marca el estatuto, porque mis compañeros, a los que él sacó del sindicato, no dejan de ser secretarios. Y compañeros, lean los estatutos, no son inventos ni mucho menos. Yo creo que mi trayectoria como delegada sindical lo avala. Muchos de ustedes me conocen. Yo creo que sí, ya es justo y necesario que dejen de burlarse de la base. Son muchos temas, no solamente lo que es la casa de labor. Son muchos temas más, la verdad. No creo ni se me hace justo ni válido que el señor Manuel Oseguera Villa y el secretario de conflicto nos quieran hacer responsables a los mismos delegados sindicales de que bajemos la información. Ellos deben de dar la cara, porque si no, imagínense, nunca hubiera habido asamblea, ¿no?, con los anteriores secretarios. ¿La señora Bentley está al tanto de todo esto? Sí, la señora Bentley está al tanto de todo esto, incluso está en la mejor posibilidad de venir. Ahorita se están manejando algunos padrones, se está hablando con las personas, incluso que no crean ellos de que pues que Manuel vaya a hacer la asamblea, él no la va a convocar. Él, la verdad, no tiene una respuesta concreta. Le comentaba yo el día de ayer, les preguntaba yo, o sea, ahorita el tema es el de Berta Ramírez, anteriormente del mes de junio al mes de noviembre, diciembre, cuando a ella la sacaron del sindicato, habían pasado 5 meses, ¿cuál era el tema? A lo cual Parra Vázquez me contestaba que pues que ya se estaba averiguando desde antes, pero una cosa es la asamblea y otra cosa es la demanda. No nos confundamos con eso, una cosa es la asamblea y otra cosa es la demanda. Ellos tuvieron que haber convocado una asamblea para que nosotros, como membresía sindical, que nos merecemos respeto, hubiéramos decidido si la señora era suspendida o no. Ahorita,